¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos de vuelta con nuestro acostumbrada transmisión a través de La Conquista Live Sports. Ya en cancha principal, la final del 16 masculino, Carlos Jesús Fernández de La Conquista, de Matchpoint, Carlos Luis Rodríguez, Chicken Little, Fabricio Anacleiro y Iván Bancito Garay. A continuación, en la cancha central, junto a Lorenzo Espino. Mi nombre es Andrés Arcay. Señores, lo vamos a estar acompañando durante al menos este rato de la final. Vamos a tener un invitado súper especial en la transmisión. Carlos Vigón, número 2 de Venezuela, número 24 a nivel mundial, va a estar con nosotros un buen rato compartiendo en la transmisión, comentando y contándonos algunas experiencias, sobre todo esta última gira que tuvo exitosísima. Y esta producción es a nombre o llega gracias a quién. ¿Quiénes son los responsables, Loren, de la parte técnica y de la logística? En las labores técnicas, la dirección a cargo de Streaming Squad con Elías Pina, y en la parte logística con Social Idea. Bueno, también vamos a tener al sensei del BT de Venezuela, en fin. Oye, has mejorado hablando, ¿viste? Ayer te luciste. Ahora, como estamos en YouTube, y en YouTube uno puede preguntar cualquier cosa, prepárate que vengo con todo ahí también, ¿viste? Ajá. Saludos para Emma, que quiere hablar en el audio interno. A ver. Hola. Así que, bueno. Así que ya se viene, vamos a hacer la presentación oficial y luego. Y luego vamos a ir con el juego. El sensei también va a estar con nosotros un buen rato hablando. Alejandro Quijada, el rey del selfie. Tipo que se ha tomado más fotos, Lorenzo, que Gaby Espino en el país de las mujeres en 1997. El single está increíble. Está jugando en la cancha 3 Efraín Noguera y Eduardo Garay. Y estamos esperando en la cancha 1 a Luisito Araujo, que se va a enfrentar a Emanuel García. Así que bueno, vamos a dejarlos con el audio ambiente un ratico y luego vamos a hacer la presentación oficial de esta final, 16 masculino, la cancha central.
Saludos ahí, muchachos. Luces de colores, por favor. Que nos apaguen estas luces de la cancha central. Dame esa vueltica. Es una vueltica ahí, real, y cuando pueda, tenga un chance. Si quieres retirar el combo. Atención, las luces de color ahí, muchachos. Porfa, hacia la cancha. Eso. A vete. Luis, dile ahí las luces para la cancha, porfa. Fabri. Ey, Fabri, Bambán, Carlos Jesús, Chique. Un momentico ahí, muchacha, de la cancha 4, un momentico. Bueno. Vamos con la presentación. Del 16 masculino en la cancha central. El primero viene de tener una excelente actuación durante todos los torneos y es uno de los principales responsables del futuro del BT de Venezuela. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, la bulla que se escuche. Aquí está Fabri, Fabri Anacleiro. ¡El fenómeno! Bueno, el siguiente viene de Acarigua. El cerebro lo tiene como un motor, más o menos el tamaño de un motor de una lancha. Vamos a recibir con la bulla que caracteriza la arena, el templo, a Daniel. ¡Bambancito, bambancito, bambancito! ¡Caray! El siguiente, yo siempre lo digo que es un super jugador. Acaba de quedar campeón la semana pasada en la categoría avanzado en el torneo de Cronos que fue en el paraíso del BT, que es Parque Acuático, lo tenemos enfrente. Y bueno, representante junior de Venezuela, le encanta la champaña. Sí, por eso el saludo de nosotros, no es otra cosa. ¿Dónde está Carlos, 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 Carlos? ¡Jesús Fernández! ¡Ahí! Bueno, y el siguiente es un niño que ya toda Venezuela lo quiere. Ahora forma parte del gran equipo de Match Point. Gran abrazo allí a Luis Oscar y a Nenuco, la gente de Match Point. Una nueva marca que llegó para quedarse en Venezuela. Ya ustedes lo conocen. Le dicen el Chicken Little, el Astro Boy. Aquí está Carlos Luis, Carlos Luis, Carlos Luis Rodríguez Chicken. Prendeme la luz ahí, por favor, se viene. Mira, primera vez que se me olvida un saludo, chicos. Se viene. No, viejo, no, es que pierda la memoria. Se viene la final del 16 masculino a continuación, muchachos. En cancha central. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿La movible? Dale, dale, ya, pero tranquila. Ya va, pero un momentito.
Un momentico, ya va. Ah, pero no sabía. Discúlpame. Ah, Gaby. Atención, partido, cancha 6, semifinal 18, femenino. Travalini Riera, Ávila Castillo. Travalini Riera, Ávila Castillo, cancha 6. Bueno, estamos de vuelta. Uno sé, Fernández Rodríguez, y bueno, estamos con mi hermano Alejandro Quijada, LQ. Yo siempre atención, he querido nuestros participantes y acompañantes, entrevistar a LQ porque él es responsable, atención, Lorenzo. Y amigos que están en sintonía, es uno de los responsables de lo que estamos viendo. De que se haga un torneo aquí en la arena, de que son 3 años sin tener un torneo en el templo del BT. Y para nosotros es un placer, Ale, tenerte aquí en nuestro canal, nombre de todo el equipo de producción, de toda la gente de logística, de nuestro presidente del canal, que es Lorenzo Espino, y de mi persona, la voz del BT en Venezuela, Andrés Arcay. Para nosotros es un enorme placer tenerte aquí. Bueno, bienvenido a esto que es tu canal, esto que es tu transmisión, esto que es tu torneo, esto que verdaderamente es al menos un pequeño homenaje que nosotros te podemos hacer a ti por todo lo que has hecho por el beach tenis. ¿Cómo te va? Bueno, primero que nada, gracias por esas palabras. Y sí, bueno, es correcto. Muy contento de estar aquí con ustedes. Súper orgulloso de formar parte del equipo de La Conquista. Quedando pasos siempre firmes, apoyando a todos los muchachos, a la gente que juega este deporte que amamos desde hace tantos años. Y bueno, estar yo aquí sentado contigo, aquí al lado, tú te puedes imaginar cuántas veces nosotros aquí jugamos, compartimos, cuántas veces vinimos acá y no teníamos sino una sola cancha para jugar. Una cancha, aquí donde están los muchachos era una sola cancha para jugar. ¿Esta era la primera? Aquí donde están ellos, se jugaba voleibol en este complejo. Okay. El beach tenis no se conocía, lo trajo Carlos Jiménez. Gran abrazo y extiendo mucho cariño a él, porque yo juego esto gracias a él, esa es la verdad, siempre lo digo. Y él, aparte que lo trajo acá a Barquisimeto y fue uno de los promotores al principio, también fue uno de los promotores que nos ayudó y nos dio, digamos, ese empuje de profesionalizar el deporte y contar con, gracias a él, contamos con tan buen nivel, porque tuvimos mucho tiempo también para dedicarnos. Él siempre, de la mano de Fundela, siempre comunicaba todo lo que pasaba aquí con respecto al beach tenis. Y yo estar sentado aquí de este tipo de espectáculos que son de verdad que no tienen nada que envidiarle a ningún espectáculo a nivel mundial, de verdad de clase mundial, sobre todo organización y nivel, porque aquí estoy disfrutando de los muchachos que también estos niños los comencé a enseñar muy jóvenes, y siguen siendo jóvenes, pero imagínate, ya están jugando a un nivel profesional prácticamente.
estar yo aquí, disfrutar contigo, que también eres la voz del Beach Tennis, que eres el que promueve todo este poco de chamos, todo este poco de gente que viene a jugar, bueno, para mí es un orgullo y estoy súper contento siempre, más que estoy en el templo, como dices tú. Sí. Yo le digo también la institución, porque aquí se forman mucho, se han formado mucho, Pati Díaz, Ramón Guede, los muchachos de los Peñalver, infinidad de profesores que al principio poco a poco estuvimos todos compartiendo, pues estar aquí, hermano, pues para mí es felicidad pura, compadre. Cuando uno te escucha hablar, por cierto, bueno, y vean la repetición, la devolución allí de Carlos Jesús a la paralela, fenómeno, 2-0, Fernández y Rodríguez, y ahora, Ace al 5, se pone 3-0 ahora, Fernández y Rodríguez. Pero cuando yo te escucho hablar, Ale, y ven acá, y es con sentimiento, Ale. O sea, es con sentimiento, es con o sea, ¿te acuerdas de los pasos? De los primeros pasos, ¿te acuerdas de lo que fue tener una sola cancha? Y vamos a hacer esta entrevista en tres partes. Obviamente Lorenzo también puede preguntar sin problema. Si tiene alguna pregunta, naturalmente le hacemos llegar el micrófono. Pero vamos a hacer la entrevista en tres partes. La primera parte, rápidamente, es cómo era un día en la arena. Sin tener 8 canchas, solo una. Está buenísima esa pregunta. Porque hay mucha gente que se queja, que mi club, que no tiene esto, que no. Bueno, nosotros aquí veníamos y teníamos que hablar con los de voleibol de la cancha número 1 y rogarles que nos dejaran bajar la malla una hora al día para poder jugar un poquito de beach tenis. ¿Qué te parece? A los de voleibol, por cierto, muy, obviamente no es nada malo con ellos, simplemente que no conocían el deporte y no entendían lo que iba a pasar. Luego, después de poco a poco venir y empezar a jugar, Ramón, Nacho Guede, Pedro, Jorge, todos, varios muchachos que jugábamos tenis, Javier Morante, que estaba por ahí jugando single todavía, señor reconocido aquí en Barquisimeto, veníamos, jugábamos, compartíamos un rato, poníamos una musiquita, ¿sabes? Porque siempre está el ambiente, la cuestión. Sí. Y jugábamos una hora, imagínate, una sola hora podíamos jugar, porque nos dejaban bajar la malla, porque era un sistema especial de voleibol, y era muy problemático bajarle y subirla, la malla era nada más voleibol, y bueno, eso para nosotros era la gloria, esa hora era dorada, pues. Entonces imagínate, poco a poco fuimos, poco a poco estuvimos como que invitando a los muchachos de voleibol, mira, venga, para que conozcan esto también, que ustedes tienen buena movilidad, que el desplazamiento los va a ayudar. Bueno, resulta que un día se vinieron para acá. Bueno, después te puedo decir que no podíamos sacarlos de la cancha de beach tenis, compadre, siempre jugando, siempre dando tips en movilidad, nos ayudaron mucho al principio también, nosotros a ellos, claro, obviamente ellos seguían su deporte, pero lo hacíamos como que en conjunto. Sin embargo, es muy importante decir que debido a la ebullición de este deporte, el crecimiento tan rápido y progresivo, porque el voleibol ya conocido, ya tenía su complejo que es este, cuando ves que empieza a venir gente a jugar, cuando empieza, bueno, los muchachos de voleibol empezaron a jugar también beach tenis, por cierto, y a entrenar con nosotros. No le podía lanzar un globo, porque entonces era una película. No, bueno, es que ahí está el detalle, los tipos moviéndose era una cosa insólita, demasiado rápido. Pero con la raqueta sí se les complicó el inning. Bueno, ahí estaba el detalle, pero sin embargo, eso, estar aquí sentado y vivir estos momentos, pues para mí ya es todo, eso es lo que a mí más me gusta y más disfruto. Obviamente, tengo que nombrar a mi padre, que él llevó este deporte de la mano mía, yo fui el que le dije, conchale, papá, llévate esto para Carigüey. Bueno, mira, aquí está, a Carigüeño. De ahí comenzó el semillero, ¿sabes? Ya nosotros pasamos a enseñarles lo que poco a poco estábamos conociendo. Y estos niños eran unos niños, unos nenes. Sí. Y bueno, ahí mi papá fue el que metió la mano de promocionar allá, de promover el deporte. Y eso es un cuento muy bonito porque de verdad ha sido un crecimiento progresivo. Y ver ahorita la explosión que tenemos a nivel mundial, ojo, sí, yo tengo una casualidad, hay una entrevista hace poco, de hace varios años, 2013, imagínate, donde yo casual la veo, de eso que te recuerda a ciertas redes sociales, ¿sabes? Que te recuerda. Y ahí es donde digo yo, bueno, esto no hay, ahí no hay vuelta atrás, digo. Esto va para arriba, esto siempre va a crecer porque es un deporte muy, muy amigable, es un deporte muy que todo el mundo puede jugar, que puede compartir, pero también es un deporte muy bonito y un deporte totalmente profesional, con todo el sentido de la palabra. Y familiar, porque espérate. Mira,
Por cierto, hay cohete de Arroz La Conquista por parte de Carlos Jesús Fernández, el flaco de Acarigua. Te digo, Ale, cuando yo he sido testigo, esto está 40-15, yo he sido testigo de que tú has ido a ciudades inimaginable tener beach tenis, y más porque no es costa. Ojo, alguien dirá, bueno, nació en Acarigua, aquí en la arena es el templo, no hay costas por ningún lado, pero está bien, los deportes tradicionales hacían vida en Acarigua, hacen vida también aquí en Barquisimeto, béisbol, básquet, fútbol. Pero espérate, yo he sido testigo de que tú has llevado la bandera del beach tenis a el estado Anzoátegui. Hace poco estuviste en el estado Zulia. Has ido al estado Carabobo infinidades de ocasiones. El crecimiento que ha tenido Aragua, fenomenal. Ahora, en localidades del estado Anzoátegui como el Tigre, por ejemplo, se están haciendo complejos. Te pregunto, cuando tienes ese conocimiento de que cada día uno se entera de que hay un complejo nuevo en tal lado, ¿qué te viene a la mente? O sea, ¿qué te produce? ¿Qué satisfacción te genera? Bueno, primero que nada, lo que se me viene a la mente es el primer mundial en Aruba, que fue, si no más no recuerdo, 2011-2012. Tengo que chequear eso. Hace tiempito ya, ¿no? El primer mundial que todos, y cuando te hablo todos, fue un grupo de muy nutrido de personas. Varias personas de Acarigua, estuvieron también de aquí de Barquisimeto y de Valencia. Se jugó en un sitio muy emblemático en Aruba, que se llama Mumba. Es un sitio donde tú vas y tienes la playa al lado. Es algo cerrado, ¿ok? No es como el torneo que hay ahorita, que es un gran slam prácticamente. Es uno de los mejores torneos más importantes del mundo. Se me viene a la mente ese momento porque ahí la energía que nos atrapó en realidad fue ese momento. Fue donde nosotros de verdad dijimos, bueno, esto es otra cosa. Esto ya es música, esto es playa, esto es compartir, esto es competencia, esto es vivirlo. Y en ese momento de verdad, yo nunca lo voy a olvidar, porque todos compartimos, todos jugamos, y es lo que se siente en todos esos sitios ahorita. Como estás diciendo tú, cada vez que veo que abren unas canchas, que un club crece, que en ciudades que yo no conozco hasta ahora, por cierto, que he tenido la oportunidad de ir a Ciudad Bolívar, una gente muy amable, okay, sí, que hay que nombrarla. Estuvimos allá, que la pasamos increíble, en Lechería, obviamente, la gente de Protein, está la gente de Vicenis Garage, está en Smash, te puedo nombrar mucho, se me olvida alguno, bueno, no es por mal. Match Point también, ahorita, los muchachos que están apoyando también. En Aragua, bueno, imagínate, está la gente de Los Monstruos, está La Mulera, cada vez Montelíbano también, Valencia, está un remate de Carlos. No, escúchame, no es remate, esto es cohete, nombre de La Conquista, papá. De Arroz La Conquista. Escúchame bien, para que tengas una idea. Ahora cuando haya remate, no vamos a decir ni bomba, ni nada, ni remate. Esto es cohete. ¿Sí o no, Lorenzo? Es un cohete, papá. Bueno, sacando petróleo, como decía. Sacando petróleo. Bueno, entonces, me decías. Sí, no. La satisfacción, digamos que todo ese trabajo que en realidad se hizo mucho cariño, porque yo en ningún momento... Yo tengo una particularidad. Yo hago cosas que a mí me apasionan y me gustan. Esa es una parte... músico y tomo eso desde ahí. Las cosas primero se hacen con pasión, para que de verdad tengan un buen crecimiento. Si no se hacen con pasión, no hay manera de que tú crezcas. Eso tiene que estar en el, ¿sabes? En ese caldito de amor que uno le mete. Otro cohete. ¿Otro cohete? Otro cohete, 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 a nombre de Arroz Mi Princesa. Así mismo, señores. Carlos Jesús agarrando esa pelota bien alta y soltando el brazo como se debe. Mucha confianza a los muchachos. Bueno, y siguiendo la conversación, pues yo me emociono mucho, muchachos, y lo digo sinceramente, cada vez que veo clubes creciendo, academias también formándose, gente tratando de enseñar, tratando de conocer este deporte que nosotros al principio, que no fuimos los primeros en traerlo, eso sí, siempre hay que decirlo, pero sí. En Caracas ya tenía un tiempito, sí. Pero sí fuimos los primeros en profesionalizarlo, fuimos los primeros en tomarnos en serio. Y fuimos los primeros también en organizar un torneo de una manera que más se asemejaba a lo que había sido en Aruba. Sí. Eso sí lo puedo decir y me siento muy orgulloso de eso.
Y mira qué importante, Ale, porque... bueno, tú has sido uno de los precursores de todos estos que vienen creciendo, ¿ok? Ahora estás haciendo un trabajo importante con el parque, con el paraíso, parque acuático que lo tenemos a escasos metros. 50 metros. A 50 metros. Por cierto, 6-0, primer set, Fernández Rodríguez en el del 18 masculino. Y cada día te llegan más alumnos. O sea, cada día llega más gente que no es habitual en una cancha de bistenis y te dice, tú eres el sensei. Sí, bueno, yo necesito que tú me des clase porque es que yo quiero aprender y quiero jugar en vez de fond, quiero jugar amateur. O los que ya están en amateur que quieren seguir a intermedio, pues quieren jugar... Y intermedio necesitan una guía, una inducción de cómo se puede jugar en esa categoría. Entonces, es impresionante porque, repito, una y otra vez, yo he sido testigo de muchas cosas que tú haces en pro del deporte y en pro de los jugadores, tanto nuevos como los que ya están consagrados, están en proceso de consagración. Necesita una guía. Y la guía es Alecú. Esa es la guía que buscan. Valencia, Maracay, Ciudad Bolívar, Maracay, Barquisimeto, Acarigua. Todos han comenzado, o la mayoría han comenzado, con esa mezcla, esa, y ese sello del sensei. Y cuando tú ves este tipo de resultados, obviamente a ti te tiene que llenar de orgullo que tú has contribuido para el desarrollo de esos chamos, que tú has contribuido para el desarrollo del deporte como tal, y que el deporte ha trascendido fronteras, y que ahora, más allá de lo que sea, no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con que en algún momento fue el capitán de la selección junior y también forjaste ese futuro que hoy es el presente en el beach tenis venezolano. Sí, total, la satisfacción es grande, inclusive las chicas también haciendo un gran trabajo, dándose cuenta que tenemos que esforzarnos, que tenemos que dedicarnos un poco más, porque no hay manera fácil de llegar a donde quieres cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Entonces, ahí es donde el entrenamiento, la resistencia, la persistencia, la disciplina. Y el buen ejemplo, porque siempre hablo que a lo mejor uno no es muy buen ejemplo para ciertas cosas, se especializa en algo, pero sí trato de ser el mejor ejemplo posible para todos mis alumnos. Trato de ayudarlos todo lo que pueda y de enseñarlos a desenvolverse fuera y dentro de la cancha, totalmente, claro que sí. Seguro, seguro. Y bueno, un botón aquí estamos viendo, miren, toque y toque por parte de Chicken, globo ahora hasta la raya final, y aquí, cohete de Anacleiro, a nombre de Arroz La Conquista. Anacleiro anda volando. Ahorita cayó 8-6 en el single frente a Emmanuel García, el mago del BT venezolano, y estamos hablando de 14 años. Y acaba de caer Garay contra Efraín, el mecánico, 8-5. El rey del colesterol. Ajá. En cancha central tenemos semifinales. Carlos Vigón. Vigón. Efraín. Luisito Emanuel también. Y Luisito, o mejor dicho, exacto, Luisito y Emanuel se van a ver las caras ahorita para enfrentarse a Diego Guzmán en la semifinal del single Open. Mira este punto. Mira este punto, mira este punto. Yo te digo, este juego es avanzado. Este juego es avanzado, padre. Este juego es profesional, sobre todo tomando en cuenta la edad que tienen los muchachos. Pero sí, es un juego totalmente profesional. Sabemos que ya son jugadores profesionales, pueden jugar a ese nivel. Y eso es lo que llena de orgullo. En realidad eso es lo que me emociona. Más allá del ganar o perder, pues ve a los chicos... desenvolverse de esta manera quiere decir que están muy preparados para cuando salgan a competir afuera. Saben que se van a encontrar esto y hasta más fuerte. Por eso están los muchachos, está Carlitos Vigón, está Diego Guzmán, que viene a hacer una gira increíble, está Emmanuel Igaray, que obviamente también los Golden son, y bueno, por ahí viene Luisito, y pare usted de contar. Y hay que darle un reconocimiento, Ale, al que en algún momento, a los dos que en algún momento rompieron el candado de las fronteras y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos venezolanos y vamos a brillar afuera.
nosotros vamos a decir, nos vamos a encargar de que los caballos, las potencias del beach tenis a nivel nacional, a nivel mundial, mejor dicho, miren a Venezuela. Y es Paty Díaz y Ramón Guedes. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Conjuntamente con Quique y Jorge Peñalver, que también están haciendo un gran trabajo y poniendo el nombre de Venezuela en alto a donde van, sobre todo en Estados Unidos y en Puerto Rico y en torneos interesantes. Entonces, hay que decir eso porque ellos rompieron el candado, conjuntamente contigo, de las fronteras para decir, epa, Venezuela también tiene potencia. Venezuela también se está convirtiendo en una potencia mundial en el beach tenis. Y yo te aseguro que en cualquier momento todos estos jugadores que estamos viendo se van a perder de vista a nivel mundial. Y ya Carlos Bigón, ya Diego Guzmán están haciendo de las suyas, ya están empezando a sonar esos nombres. Ya sabemos que Paty Díaz y Ramón Guedes han hecho desastres en el ranking mundial. Paty siendo la número uno en algún momento del ranking mundial, Ramón entre los 10 mejores y el top 20 ahora mismo de 17 en el mundo. Entonces, son cosas que mientras que todo se compenetre, pues yo creo que estamos no tenemos que estar preocupados con la nueva camada de jugadores que van a trascender a nivel mundial, van a pasar nuestra frontera seguramente. Y pronto. Bueno, en realidad lo que se tienen que preocupar son nuestros amigos brasileros, nuestros amigos alemanes, porque son amigos para empezar. Pero sí, ellos se preocupan porque ven el buen nivel y lo sienten también en cancha, porque los muchachos han tenido un excelente desempeño en esta gira, que son giras top. Ahí sí no hay, para allá arriba, de ahí arriba no hay más nada, sí, hermano. La gente que está escuchando, cuando hablamos de gira, hablamos de lo mejor del mundo. Entonces, saber que esto se está formando aquí, que se forma, que crecen, que inclusive hay jugadores que no han salido todavía y los veo con un nivel donde pueden desempeñarse bien afuera, pues eso es esa felicidad es lo que de verdad te llena cuando vas a dar una clase, cuando vas a enseñarle, como tú dices, al que viene de amateur, de intermedio, de avanzado. En realidad, es una cuestión de motivación, es una cuestión de entender que esto es un estilo de vida. Tú te has dado cuenta que el beach tenis es un estilo de vida. Todos somos un gran equipo, es una familia, porque también es un deporte muy familiar. Hay competitividad, obviamente hay rivalidad, como en todos los deportes. Siempre y cuando sea sana, todo mi apoyo, porque la verdad, eso es lo que caracteriza este deporte, lo feliz que somos todos nosotros jugándolo y disfrutando. Bueno, aquí está ahorita hablando un poquito del partido, nada más y nada menos que Chicken. Sí, Chicken Little es uno de los que forman parte de esa nueva camada. Total, y con el tamaño, tiene un excelente servicio. Eso es algo que se nota, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, imagínate. Y por cierto, hablando de Chicken, como le decimos aquí con cariño. Dime una anécdota de Chicken. Mira, la primera anécdota que nunca se me va a olvidar de Chicken. Yo llego al Club Canario un día, que eso es a Carigua, por cierto. Sí. Saludo a la gente del Club Canario. Y estoy, el primer nacional ahí, por cierto. Y estoy ahí en el Club Canario y de repente volteo a una cancha, se llama la Cancha 2. Y veo un niñito con unos lentes, así como de Chicken Leader. Que la raqueta es más grande que él, hermano. Sí. No es mentira, la raqueta era más grande que él. Y iba, venía, jugaba y jugaba single, Y yo decía, no puede ser que este niño esté jugando así. Obviamente, poco a poco empezó a ver a los muchachos allá. Recibió una que otra clase, pero inclusive estaba muy chiquito para las clases. No tenía, no sé cuánta edad tenía. Y ahora verlo aquí desempeñándose y teniendo su patrocinante, la gente que está apoyando, todo ese tipo de cosas que son tan importantes, que nosotros obviamente luchamos y peleamos al principio para que entendieran que esto es un deporte que de verdad crece, que de verdad vale la pena invertir, que aquí ayudas al país. Y o sea, que expones tu marca de la mejor forma. Ahí está llegando otro de los responsables, sobre todo en Valencia, del desarrollo de jugadores, como es Bernardo Guerrero, el Chivo, mejor conocido como el Chivo. Y te digo, esto es un nivel, mira esto. Ajá. Bueno, cohete por parte de Carlos Jesús. Excelente punto. A nombre de Arroz La Conquista, cohete a nombre de Arroz La Conquista. Vean la repetición. Vean el salto de Carlos Jesús allí y que Bambán no pudo manejar ese cohete. Sí. Ale, de 0 a 10, hoy, ¿cómo está el beach tenis venezolano? De 0 a 10. ¿En Venezuela? No, digamos, para el mundo. De 0 a 10, según tu perspectiva, cuando hay un toquecito sutil de Fabri, el fenómeno Anacleiro. 14 años tiene Fabricio, hay que... Eso hay que repetirlo una y otra vez. Sí, yo me canso de decir eso, porque en los años que tengo, y esto a lo mejor suene
En los años que tengo jugando, creo que el niño de 14 años con más potencial en el sentido de fuerza, de destreza, frialdad, manejo de tiempo de los juegos, pues ahí está la evolución, pues lo que más venimos hablando. Él ve a los muchachos, juega con los muchachos y se va desarrollando más rápido. Eso es lo que viene. Pues yo siempre digo que a nosotros siempre nos va a faltar un poquito porque hay que trabajar. Y somos una potencia mundial, es lo único que puedo decir. Somos una potencia mundial. Quien quiera que se pare enfrente y vea la bandera de Venezuela, tiene que hacer una buena estrategia, de las mejores estrategias, como si se enfrentara a otro país. Y humildemente metemos miedo, como se dice, humildemente, porque lo hacemos con trabajo, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con mucho amor. Eso es lo más importante. Que en el al final del camino tenemos que trabajar como equipo, que tenemos que seguir tratando de aportar, de hacer crecer a estos muchachos. Yo, obviamente, esta es mi casa, la arena es mi casa, donde me crié, donde yo vengo todos los días a entrenar aquí en las mañanas, porque esto es como si fuese mi patio, mi casa. Tengo la suerte de tener al lado el parque acuático, como me dijiste, que están invitados todos también para que lo conozcan aquí en Barquisimeto, un sitio maravilloso, paraíso del beach tenis, le decimos ahora. Queda aquí al lado, escasos 50 metros de la arena. Estas son mis casas. Y de verdad, observar, ver el nivel, las chicas cómo están entrenando y cómo se desarrollan los muchachos a nivel mundial, en los torneos más difíciles. Te estoy hablando que esto creo que la gente no lo entiende, pero estamos, más o menos te voy a dar un ejemplo. Los muchachos, Diego y Bigón, en este momento, la mejor actuación que han tenido dos venezolanos en la historia, dos venezolanos. Criados aquí, empezando. No es que Nacho obviamente ya todo el mundo lo conoce, pero dos venezolanos como tal. Es la mejor actuación que yo he visto en la vida de los chamos. O sea, entonces quiere decir que vamos por el camino que es. Y estamos con los mejores del mundo, estamos metidos ahí. Eso es lo que se tiene que recalcar siempre, tiene que decir. Todo eso es gracias al trabajo y la ayuda de la empresa privada. Otro cohete más de Carlos Jesús. Ah, bueno, Carlos Jesús está intratable. Cohete a nombre de mi princesa. Bueno, fenómenos. Lo que estamos viendo aquí a este nivel es una locura. Mira eso. Cohete y cohete, defensa y defensa. Mira, push, cohete de Chicken Little, a nombre de Arroz La Conquista. Te digo, yo soy aficionado de todas las categorías, pero esta categoría en especial a mí me encanta. Esta categoría de los chamos sub 18, Lorenzo Ale, a mí me encanta, me encanta la categoría. Sí, y uno de los factores de que sea muy atractiva es que todos ellos son muy amigos. Entonces se conocen, vienen desde hace tiempo trabajando, entonces tú ves los juegos. Obviamente está la intensidad. Era otro cohete más de Carlos Jesús. Carlos Jesús disfrutando. Eso es un cohete a nombre de mi princesa. Atención, vean, mira cómo se despega Carlos Jesús de la mejor manera. Aquí hay finales en todos lados, porque hay finales en la cancha 4 y en la cancha 5. Hay finales. Globo de Carlos Jesús, palanca de Bambán, en gran forma, que no puede devolver. Chicken Little, Bambán, otro de los que pertenece al futuro cercano del BT venezolano. Te digo, estos cuatro, por nombrar estos cuatro que están en la final, forman parte del futuro del beach tenis venezolano. Ya estamos viendo también a Alejandro Álvarez, por ejemplo, la máquina de Valencia, el bachaco José de Freitas. Muchachos de lecherías también, Diego Fuenmayor, Aarón Méndez, en fin, todos los chamos del sub-16, sub-18, te digo, y en las damas también, en las niñas también, estamos viendo, mira, una y otra vez, cohete y cohete, globo, y mira esto, cohete de nuevo que la botó, o mejor dicho, entró la pelota. Cohete de Arroz La Conquista. Vean allá Carlos Jesús, mira. Uno, dos, tómalo. De una vez, sin ningún tipo de creencia. El muy popular Carevieja que anda esvolando. Carlos Jesús Fernández, lo hemos visto haciendo cosas increíbles también dentro de la cancha. Y ahora mismo va 2-0 Fernández Rodríguez en el segundo set. Primer set 6-0, repartieron arepas. O mejor dicho, va 2-2. Disculpen allí. Corrección, va 2-2. Mira Anacleiro. Una y otra vez, mira. Muy rápido la pelota de Anacleiro. Rally rápido, sí, Anacleiro. Fabricito Anacleiro, 14 añitos. Hay que decirlo, 14 añitos tiene ese muchacho. Pero bueno, eso es parte de lo espectacular que este deporte. Y
Y bueno, aquí está sacando ahorita en Carlos Jesús. Marco, lo difícil que es sacar, pegar siempre en el mismo sitio. Tú has sido especialista en los saques. Sí, totalmente. Siempre tengo una, digamos una... El mejor saque que hubo en Venezuela históricamente. Históricamente el saque más fuerte y más dominante que ha existido en el circuito venezolano. Bueno, gracias, Lorenzo. Ahí está nuestro capitán del equipo. Yo gané esta semana aquí en el Paraíso del BT. Gran toque ahí de chicken. Dimos tequeño, ¿no? Repartimos una ración de tequeño. Tú te estás riendo, pero ven acá, no me jugaban a mí. Pregúntale a Lecu, chico. No me jugaban a mí. Yo le decía, papi, el hueco soy yo, aquí estoy. Vamos arriba. No, chicos, ¿cómo queda sueño? Me tiré un par de toquecitos buenos y un remate. Pregúntale al Sensei, pregúntale. Pues tengo que decirlo que sí. Y ojo, le ganaste nada más y nada menos que al campeón de intermedio. Sí, sí. Sí, estoy bien. Y bueno, sí, hablando del saque, pues, entre otras cosas, digamos, es mi especialidad, es lo que siempre me gustó, es una de las cosas que más me llamó la atención. Cohete de Bambán a nombre de Arroz Mi Princesa. 3-2. Tomahawk fue eso. Sí, eso fue un cohete. Cohete de Bambán. 3-2. Garay, Ana Cleiro, me decías, Ale. Sí, totalmente. Hablando del saque, que para mí eso ha sido, fue algo de lo que me llamó mucho la atención. Obviamente era saque cuando jugaba tenis, porque yo fui tenista antes. Pero me llamó mucho la atención el control del saque cuando veía a los jugadores cómo tenían potencia, velocidad, colocación y consistencia en el saque, sobre todo frialdad a la hora de sacar. Y lo trabajé extremadamente porque, claro, aquí hay una particularidad en este deporte. Siempre hablo, para los que están escuchando, en este deporte hay una preferencia, los jugadores tenemos preferencia. Hay unos que prefieren jugar pegado a la malla, otros que prefieren remate en mitad de cancha, y otros que prefieren remate atrás de cancha. Otros que les gusta también pelota corta, cruzada, devolución, etcétera. Pues para mí la pelota favorita siempre fue el saque. Tengo una filosofía en base a eso, entreno en base a esas cosas. Obviamente manejo todos los aspectos del juego, pero sí considero que el saque es algo sumamente importante, que ahorita todos los jugadores deberían manejarlo en extremo. ¿Cuánto porcentaje de importancia tiene el saque, Ale? Bueno, yo se lo doy. En realidad este deporte, según lo que yo considero, obviamente está el aspecto físico primero, ¿verdad? Tiene que tener un físico, rapidez, explosividad. Tiene que ser un trabajo físico, un trabajo técnico, táctico. Vamos a suponer que un 40 físico, ¿verdad? 50 físico. Técnico, táctico, 20%. Y viene el aspecto mental, que dependiendo del carácter del jugador, ¿ok? Es muy importante. Hay jugadores que son muy buenos físicamente, pero lamentablemente en los momentos clave no se trabaja y no logran el objetivo de finalizar partido. Para mí el saque es un 70% cuando lo hablamos ya, algo sumamente importante. Para mí es y sin embargo yo te puedo decir que para mi juego es un 90% porque es lo que me hace jugar mejor, es lo que me hace sentirme mejor. Ahora hay personas que a lo mejor les hace sentir mejor tanto la potencia del saque sino la consistencia y se enfocan más en el bloqueo, la defensa y el ataque. Yo obviamente trabajo todos los aspectos, pero considero que el 70% saque y viene la mente también. Yo la mente, hay personas que una buena mente, una buena actitud, un buen trabajo psicológico, logran éxito, inclusive el físico, no lo toman tan en serio, pero lo logran por eso. Y la clave para estar en un prime time, Ale, físicamente, o sea, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que están disfrutando de nuestra transmisión allí, un misil por parte de Bambán que no pudo reaccionar de la mejor manera, chicos. Hablando de saque. Sí, hablando de saque. Una y otra vez, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué recomiendas tú en el tema físico? Epa, hay gente que dice, no, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me meto en un gimnasio, voy a hacer 500 pesas diarias y dale play. O no, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer cardio todo el tiempo porque yo necesito movilidad y tal. Pero, al final, ¿qué es lo que se recomienda para este deporte? Bueno, Arcay, en realidad tú y yo deberíamos ir a un gimnasio. No, porque tú sabes que nosotros tenemos nuestro público. Claro, total. Pero sí, yo como mira, entrenador... Mira esto. Mira, aquí está Emma. Hola. Saluda ahí, Emma. Hola, la yo soy campeona. Emma. Los niños siempre aquí en el deporte están de la mano. Mi recomendación siempre es, tengo obviamente amigos y compañeros y colegas que trabajan en el aspecto físico, ¿verdad?
Lo recomiendo aquí en Barquisimeto. Cuando me preguntan, obviamente no doy nombre ahorita porque no quiero. Sí. Ok, pero yo personalmente, si quieren, pues puedo decir. Ahora, mi recomendación siempre es trabajo físico en base al deporte que tú juegas, como es beach tennis. Pues una conversación con el entrenador o el especialista que te vaya a tratar y enseñarle qué es lo que necesitas, qué es lo que quisieras mejorar, porque muchas veces perdemos energía o perdemos también tiempo, como tú dices, en gimnasio, levantando muchas pesas y no nos sirve en tal caso. A lo mejor nos ponemos un poco lentos y aquí hay que ser rápido, no nada más en piernas, también en reacción. Entonces, mi recomendación siempre es buscar una persona especialista en trabajo físico, pero siempre de la mano con el deporte, con el beach tennis, la movilidad. Obviamente, el trabajo de arena es esencial. Es trabajo de pesas, arena, movilidad, explosividad, todo ese tipo de cosas que van a hacer que tu juego, ¿verdad?, digamos, se potencie y logres subir de nivel. Eso es muy importante. Y lo importante es, hablando de importante, el tema de la familia, ¿no? Porque sin la familia, este tipo de torneos, y hay que viajar a cada rato, y hoy, esta semana estamos en Puerto La Cruz y dentro de 2 semanas estamos en Barquisimeto, y de repente después nos vamos para Caracas, entonces después nos vamos para de nuevo Lechería, después nos vamos a Margarita, en fin. La importancia de la familia, Ale, importante, ¿no? Mucho, muy importante. Y ahora otra cosa que también estás hablando de ese tipo de tips, la alimentación, hermano, sí. Como deportistas, sumamente importante, ya que estás haciendo una gira. Vas a comer en diferentes sitios, diferentes costumbres. Todo ese tipo de aspectos tienes que tratar de llevar de la mano con los muchachos. A veces es difícil eso, no es fácil. Y ahí está el trabajo, y hay que siempre también decirlo, de los que patrocinan y apoyan este evento y este tipo de competencias y de muchachos. La Conquista, como siempre, yo formando parte del equipo, muy orgulloso. La Conquista siempre nos ayuda en ese aspecto, está siempre pendiente de nosotros. Lorenzo, aparte que es jugador de este deporte, está preocupado también de cómo nosotros nos sentimos. Entonces todo eso es un equipo. O sea, en realidad el trabajo en equipo es el que te va a dar que tengas mejores resultados, y aparte también que el deporte crezca, porque vamos a estar claro que eso es importante. ¿Cómo era un torneo antes? ¿Había en pantalla, había sonido, había animador? ¿Qué había? ¿Qué había y qué no había? Un torneo antes, bueno, la energía estaba. Eso nunca va a de crecer, porque sí, las ganas, la energía, las ganas de ganar, pero en lo que es la organización era mucho más pequeño, una mesita, un toldito, uno ponía una corneta, se ponía a escuchar música, la comida, pues la comida la que nosotros traíamos, y en realidad no era la mejor de todas, porque obviamente no teníamos conocimiento, no sabíamos, muchas veces, a veces la gente se confunde, porque también es un deporte que se hace por hobby, y que va, es válido para distraerse también. El beach tennis es muy bueno para distraerte. ¿Cuántas personas no están estresadas en el día? Llega a las 6 de la tarde, se quita los zapatos, se mete en la arena. ¿A ti te pasa? ¿Te pasó en parque? ¿Duraste cuánto tiempo ahí acostado? No, lo que pasa es que yo estaba en un retiro espiritual. Ah, bueno, pero entonces ese tipo de cosas, no hacíamos el estudio de esto. Y cuando se comenzó era un toldo, una cornetica, agua y vamos a jugar. Más nada, así de sencillo. Y ahora es distinto. O sea que yo les voy a contar esta anécdota. Cuando va 4-3, Jorge, sí, Garay, Ana Cleiro. 4-3, segundo set, sí, sí, muy bien. De verdad, un partido muy... Cuando te pones a analizar el juego, te das cuenta, y viendo el marcador, que el beach tiene esa particularidad. El segundo set, puedes perder el primero 6-0, el segundo se nivela porque obviamente los muchachos agarran el ritmo del juego. Siempre te da revancha. Te da revancha total, y aparte te ayuda a agarrar el ritmo de juego, donde el primero se notó que no estaban, los muchachos estaban un poco desubicados, y obviamente los dos Carlos estaban ahí enchufadísimos. Tú sabes que yo les voy a contar esta anécdota, porque, bueno, a raíz de que... Para nadie es un secreto, yo a donde voy lo digo. Para mí es una bendición, ha sido una bendición el tema del beach tennis. Y he descubierto cosas que de repente yo no sabía que yo podía hacer, ¿no? Y hay mucha gente que me escribe y me llama, o me escribe por WhatsApp, me escribe por las distintas redes sociales y me dice: acá, y bueno, mira, yo necesito un sobrenombre, yo necesito un saludo, o tengo que llegar a una final. Bueno, se lo digo desde ya, no hay que llegar a ninguna final. Aquí no hay que llegar a nada. Bueno, si ustedes quieren llegar para la final, bueno, lleguen para la final. Pero no es necesario llegar para la final para tener un saludo y tener un sobrenombre de manera... Y hay que decirlo, los sobrenombres que están nunca van a ser despectivos. Siempre es en un tono jocoso. Y eso es lo que pasa, ¿no? A mí me gusta mucho, me ha gustado mucho el tema. Bueno, Andrés,
ya que nombraste eso, como dicen que cómo son los, cómo fueron los tornantes, eso no existía, eso no, y ese punto positivo y esa, digamos, ese atractivo que tú colocaste al beach tenis, hay que también reconocerlo, hermano. Yo tengo que decírtelo porque también he tenido la oportunidad de viajar afuera y obviamente los animadores afuera, aunque obviamente son entretenidos, no tienen ese punto a favor, que es de tener sobrenombre, de disfrutarlo, de obviamente, porque tú también estás recalcando un aspecto positivo del jugador, el martillo, la bomba, el sensei, etcétera, etcétera. Y siempre es porque la gente tiene que entender que es con cariño. Sí. La gente tiene que, y todos nosotros nos sentimos súper contentos de que eso se haga también, porque es también un plus al beach tenis venezolano. Tú le estás también inyectando algo nuevo a que yo no había visto antes. Te lo digo. Obviamente si hay jugadores afuera, por ejemplo, te puedo nombrar uno, el Puma Garavini, que le decían el Puma, ¿cierto? Viene de ahí, pero no es que lo presentan siempre en las finales o que siempre se hace. Es a veces. En cambio, que tú pongas ese punto a favor aquí en Venezuela, que tú hay que reconocerlo también, Andrés, el trabajo que tú has hecho ha sido fenomenal. Y aparte que eres parte de esta familia, hermano. Todos nosotros, esto es algo que se tiene que vivir y se tiene que sentir, porque esa es la verdad. Nosotros aquí somos toda una familia. No, además es que todos andamos pendientes uno del otro, ¿no? Al final, en mi labor dentro de los torneos y ahora mismo dentro de esta majestuosa oportunidad de transmitir los partidos, es netamente resaltar el deporte y que al final el protagonista yo no soy. Yo no soy el protagonista. El protagonista son los muchachos, los protagonistas son las niñas. Y eso es lo que... entre otras cosas, a mí me motiva, ¿no? Venir todo el tiempo para acá. Mira, aquí están jugando un punto sumamente importante y muy definitivo para el segundo set. 4-4 en el segundo set, va 15-30 arriba Anaclerio y Garay, sacando Carlos Jesús. Así que este game es definitivo, este juego aquí puede decir mucho, ¿eh? Muy buen saque de Carlito. En el 3. Excelente saque, excelente servicio. Bueno, ahora se pone 30-4, 4-4 en segundo set. Así que los que están disfrutando del juego, pues estos son los momentos donde tú le pones un poquito más atención al partido. Y además uno puede identificar la calidad de juego de cada uno de los muchachos. A ver a Carlos Jesús, el servicio, otra vez al 3. Una buena devolución de Babancito. Y buen remate allí. Un mini cohetico por parte de Bambam. Vean la repetición allí, que no pudo manejarse, le quedó corto ese toquecito a Carlos Jesús Fernández. Ella lo decía en la presentación, uno de los representantes del último mundial de Venezuela en la categoría junior. Aquí no se entendieron. No, ahí no. ¿Aquí no se entendieron? Error de comunicación. Obviamente esa pelota técnicamente es de Daniel Garay, sin embargo, eso pasa, la adrenalina, el momento. Entonces ahí es donde tenemos que concentrarnos un poco más. Tenemos que estar un poquito más concentrados, porque es, obviamente el momento amerita porque es 4-4, 4-4 segundo set, hermano. Esto es un momento que no podemos decir el nombre porque hacemos publicidad y le vamos a regalar la publicidad a la gente. Esto es el arte de cerrar, para que sepas. No, pero claro, el arte de cerrar y el momento fresconfort. Momento fresconfort. Aquí está. Mira, toque y toque. Toque y toque. Carlos Jesús con una palanca. Y aquí, palanca también de Bambam. ¡Oh! ¡La reacción! La reacción de Chicken. Pero se queda en la malla, se lamenta Carlos Jesús. 5-4 en Anacleiro Garay. Mira, tú sabías que a este deporte, al beach tenis, dicen el deporte del diablo. Sí. Sí, señor, por ese tipo de cosas. 6-0, 4-4, segundo set, 40-4, sacando para cerrar el partido. Y mira lo que pasa. Por eso es que es tan bello. También hay que decir que las chicas también aquí están jugando un partidazo al lado, ¿viste? Las muchachas. Anita Riera, está Daniela Travaglina, está Ivana, la nada más y nada menos que la popular Naomi Osaka. Ayer la tuvimos aquí en la final del... Y Terminator, papá. Y Terminator, Alexandra Ávila. Bueno, elige tu veneno, elige tu veneno. ¿A quién vas a agarrar? Elige tu veneno. Así que, nada, 5-4, Garay, Anacleiro, segundo set. Estamos con el sensei de Venezuela, una leyenda viviente del beach tenis venezolano. Y yo te voy a decir algo, Ale. El beach tenis venezolano se va a quedar corto para agradecerte todo lo que tú has hecho por este deporte. Y escúchame bien, y por todos estos chamos. Ojo, así como en el renglón sobre todo de las damas lo hace Carlos Silvestre, ¿ok? Que tiene su academia S3 en Valencia y que también promueve el deporte en Maracay.
Y así como lo hace el Chivo Guerrero con su academia, Chivo Academy, así como lo hacen en Puerto La Cruz, el garaje Match Point, ahora con Andrés Guerra, que está ya encabezando en la caja mágica del 20 venezolano Match Point. En Smash está Luis Sea y Carlos Núñez y compañía, y Igor Breiner y compañía. Es eso, es sumar, es expandir. Es creer en el deporte, es creer también en los chamos, en el futuro. Y mira, 5-4, parejo. Después de 6-0, después de comerse un par de arepas, bueno, 5-4 aquí, ahorita Garay y Anacleiro, y al servicio Garay para ver si pueden cerrar y forzar un match tie break en esta final. Bueno, lo que estábamos hablando, el saque, lo importante que es el saque. Aquí está sacando Dani, 5-4 para ir a super tie. Lo importante que es mantener esa ventaja. Y ahora también se habla también... de la devolución también, que tiene que estar muy concentrado. Entonces, para que vean cómo yo tengo una filosofía, todo parte del saque, todo parte de ahí. De ahí tú comienzas el juego, comienzas el partido y termina el partido también. ¿Cuál ha sido, Ale, el momento que tú jamás vas a olvidar tuyo, naturalmente, con algo en el pecho que se llama Venezuela? Bueno, la verdad, he tenido, digamos, tenido la suerte o la dicha, ¿verdad? He tenido la dicha de poder disfrutar increíbles momentos con este deporte. Bueno, momentos positivos y negativos, pero siempre se aprende de algo. Yo los momentos negativos los tengo como anécdotas, ¿ok? No me quitan el sueño ni nada, simplemente son parte del proceso. Ahora, momentos que yo nunca olvide. Un momento muy importante para mí fue el Suramericano 2019, okay, donde fui seleccionado, ya había sido seleccionado parte de la selección nacional, pero en ese momento fui como partner de Carlos Vigón, fuimos a un Suramericano que se hizo en Rosario, que por cierto, dentro de poco van a ser los, sí, Panamericanos ahí en, sí, Rosario, sí, Martín. Ese momento, obviamente, hay muchos más, sí, hay muchos más, pero ese casualmente... me llenó de mucho orgullo, mucho honor y mucha emoción, porque fui como partner de Carlos, y al final, en el momento, el capitán de turno me dijo: no, vas a jugar single, tú no vas a jugar doble. Bueno, sabes que yo como capitán entiendo que, y como capitán y jugador que también fui, entiendo que lo más importante es cuando te llaman a la batalla, estar preparado. Y claro, en ese momento me sentí preparado, y que haya cumplido, que haya logrado bajar al número uno en single. Era en ese momento primer granado de toda la competencia, y encontrarme a Semi, a Ramón Guedes, y jugar con él en un Suramericano en Argentina, un partidazo que jugamos los dos, pues imagínate, para mí eso es algo que nunca se me va a olvidar. Quedé cuarto lugar en ese momento, pero para mí fue primer lugar. Yo siento eso, porque obviamente hubo un trabajo que se hizo, y que se haya logrado esa sensación, que se haya compartido tanta alegría, y que yo haya podido demostrar también, porque yo tenía 39 años, en ese momento no, sí, está fácil, a esa edad está metido, sí, ahí, es difícil. Que yo a ese momento, a esa edad, yo pueda sentirme que estoy a un buen nivel y que puedo jugar contra estos monstruos de este deporte también, pues son momentos que siempre voy a acordar. Ahí está, muchachos. Bueno, el arte de cerrar llegó, este sí se leyó el prólogo. Hace poco, en esta misma cancha, estuve con él dando una clase de saque, por cierto. Y ahí tengo que felicitarlo cuando termine. Bueno, 6-4, o sea, colorín colorado, se acaba. Y nos vamos a tiebreak, ¿no? Al super, o al match tiebreak. Como sea. Al mal llamado super tie. A la gente le gusta. Sí, a mí me encanta decirle super tie, pero bueno, no, que es el match tiebreak. Bueno, match tiebreak, está bien. Nos vamos con el match tiebreak de la final del 18 masculino. Cohete a nombre de Arroz La Conquista para cerrar el set. Por parte de Daniel Bambancito Garay. Aquí no hay nadie que regala nada. Aquí no hay nadie que regala nada, compadre. Bueno, y vamos a hablar ahora del match tie, que no hemos hablado. Hemos hablado de los sets, de primer set, segundo. Lo que predomina aquí, lo que predomina en este... Mucha gente le dice la suerte. No, hay mucha suerte. Yo digo que no, que obviamente sí hay algún factor, pero hay que trabajar, hay que entrenar en base al match también. No, y el tema de la concentración, porque bueno, vienes de caer, después de ganar 6-0, ahora cae 6-4, y ahora bueno, hay que hacer ajustes rapiditos para llevarse el juego. Y arrancó con el pie derecho. Sí, Chicken Little, allí no pudo devolver
el saque Bambancito Garay, 1-0 en el match tiebreak de la final del 18 masculino en cancha central. Así que, nada, vamos a ver el misil de Anacleiro. Globo, la baja Carlos Luis, toque y toque. Bueno, cohete por parte de Chicken Little a nombre de Arroz La Conquista. Cuidando cada punto, se llama aquí. Sí. Hay que cuidarlo. Esto es quirúrgico. Sí, esto no, aquí no hay un error y chao, se acaba el partido. Por eso tenemos que estar extremadamente concentrados y confiar en lo que entrenamos para este momento. Bueno, vamos a ver aquí el push de Anacleiro, palanca de Garay y bueno, cohete de Anacleiro de nuevo. La pelota que se queda totalmente vendida en el medio. ¿Ves la repetición allí? Cohete de La Conquista, ¿viste? Sí, de Arroz La Conquista. Mira esto. ¡Bum! De una. ¡Bum! De una. 2-1. Fernández Rodríguez en el match tiebreak. Saque al 3. Mira. ¡Toma otra vez! Sin creencia. Sin creencia el fenómeno del BT venezolano. Cohete. ¡Bum! De Arroz. Mi princesa 2-2. Match tiebreak. Y aquí al lado también en las chicas están partidazo, ¿viste? Ale Ávila y Ivanita con Dani y Ana Riera jugando un partidazo al lado. Excelente saque con efecto abierto. Un saque muy, muy arriesgado, pero ese es el entrenamiento. Ahí está. Al uno. Al uno. 3-2. Match tiebreak, Chicken Little y Carlos Jesús Fernández. Nombre. Ese saque fue a nombre de. La princesa. De. La Polarica. Por ahí anda Juan Francisco. Gran abrazo, Juan. Fast Line 251. Aquiles. ¿Tú lavas tu carro en Fast Line 251? Hermano, yo no lavo en otro lado que no sea Fast Line. Ah, no, para que hombre, sepa. Que esos tipos se llegan para tu casito de delivery. A ver a Bambán. Misil. Y la pelota entra. Mira, te tengo una. Te pones a ver los jueguitos y abajo están lavando tu carro. ¿Eh? ¿Qué te parece? Viendo en La Conquista streaming. Y abajo Fast Line lavándote el carro. Qué rico es el helado de mantecado. ...4-2 Fernández Rodríguez. 5-2. Buena evolución. Buen saque de Carlos Luis. Ahí está la importancia. Obviamente muy... verdad, cada vez... Y están aptos y están trabajando para momentos grandes. Aquí bueno, se nota. 5-2 al servicio Chicken Little. A ver. Push. Cleiro. Una apresurada interesante. 5-3 que no pudo manejar allí Carlos Jesús. En la cancha de al lado. 6-3 el primer set de Alexandra Ávila e Ivana Castillo. Segundo set 3-1. Castillo Ávila. Viene. Chicken Little. Saque al 1. El toque, globo de Carlos Jesús, le llega exigido, Bambán y mejor, Anacleiro. Hay que aplaudir a los cuatro, de verdad, es un espectáculo lo que estamos viendo aquí a los muchachos. De verdad, increíble, muy buen punto. Y sobre todo, fíjate, lo que hablamos, un punto de ese calibre en un super, en un match, no es fácil, ¿ok? Entonces están súper concentrados. Ahora viene nada más y nada menos que sacar el fenómeno, ¿verdad? El fenómeno del beach tennis. Bueno, 5-4. Guerrita. El enamorado Andrés Guerra. Está, no deja otro. El enamorado Andrés Guerra. Bueno, 5-4. Fernández Rodríguez. ¿Le llegó? Oh. Bueno, cohete. Agarró mi princesa. 6-4. Fernández. Rodríguez aquí en el match tiebreak. Vean. Los nervios tienen que quedarse afuera de la cancha. Si usted sufre de problemas cardíacos, no le recomiendo ver esto. Viene. Misil. Bueno, otro globo que se queda allí. Súper fácil para Carlos Jesús. Cohete de Arroz La Conquista. 7-4. Rodríguez Fernández. Es difícil para ti la pregunta que te voy a hacer a continuación. Después de este saque.
te la voy a hacer. Es difícil. Misil. La pelota con un poco de fortuna para Rodríguez y Fernández. 8-4. Incluso ahí Bambancito de manera jocosa besa la malla en la parte superior. Dame tu dupla preferida del Junior. Ya me la vas a decir. Continuación. Sensei. Saca el 5. Bueno. Están a 1 de llevarse el título. Chicken y Carlos Jesús. 9-4. Dime. Dame tu dupla. Tu dupla preferida del Junior. Del Junior. ¿Qué categoría? 18. Mi dupla. Bueno. Andrés, me vas a conocer que yo soy muy difícil de tener preferencia. No suelo tener preferencia porque en realidad disfruto de todo. Y considero que un buen entrenador tiene que ser muy objetivo, ¿ok? Obviamente a veces hay preferencias por el estilo de juego, a lo mejor cómo lo ve desempeñándose. Ahí ganaron los muchachos, acaban de ganar. Ahorita de verdad estoy disfrutando mucho de Ana Cleiro, de verdad. Obviamente Carlos Jesús, Carlos Luis, acaban de cagar, y Bambán son unos fenómenos, hermano. Pero me gusta mucho ver que viene creciendo Carlos Jesús y Carlos Luis, que han campeón, señores. Un abrazo desde aquí, le hacemos desde la conquista. Carlos Jesús, equipo también. Viene ahorita a presentar a los muchachos que llegaron campeones. Bueno. Un poquitico de volumen ahí. Bamba. Vénganse para acá. Vénganse. En vivo por el canal de escuche al futuro del BT de Venezuela, que está en grandes manos, señores. 14 años, 15, 16. Y son unos fenómenos. Vamos a darle un aplauso que se escuche fuerte a los finalistas Bambancito y el fenómeno Anacleiro. Y para los campeones del 18 masculino, el 16, perdón, masculino. Me vas a enseñarme, ¿vale? Yo el mío. Chicken Lirel y Carlos Jesús Fernández, que se escuche, muchachos, por favor. Eso. Gran juego. Gran juego. Bambancito, fenómeno. Chicken, Carlos Jesús. Señores, empezamos a entrar a la instancia que nos gusta a todos. Ya hay una semifinal del single masculino. Carlos Vigón, el extraterrestre, y el mecánico, el mono, Efraín Noguera. Y estamos esperando a ver qué se viene con el mago Emmanuel García y la promesa del BT de Venezuela, Luisito Araujo, por un lado, y ya Diego Guzmán está esperando a ellos. El que gane la otra semifinal va a ser Diego Guzmán. Cuidado, si contra el mago o contra la promesa. Y eso lo vamos a tener aquí. Lo vamos a tener aquí. En la cancha central. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!